Pan con pan, comida de tontos. ¿Ha visto usted la Casilda? No está en casa de doña Rosina. Aquí tampoco está. De estar aquí me hubiera metido chorizo en el pan. Y tu esposo había quedado conmigo en ayudarme. Ya lo hará, que ahora está ocupado. ¿Ocupado? Ocupaste yo, que soy empresario. Ya. Pues no parece que eso estuvo pesen tanto. No, ahorita tienes un ojo clínico que... Vamos. Para mover los tres palmos, he tenido que parar para el avituallamiento. Venga ya, no se hablan dengue. Entre usted y yo lo cargamos. A ver, ¿tú lo has querido? Espera. Agárrelo bien, no sea que se caiga. Tú no te preocupes por mí. Agárrale, a la de tres subimos. Una, dos y tres. ¡Alto! ¡Ahí agarra! ¡Ay! ¡Ahí agarra! ¡Ahí agarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se mata! ¡Yo! ¡Agarra! ¡No seas puto! ¡Que me levanto yo tubos! ¡Más grandes que este! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Agarra ahí! ¡Pero te agarra ahí! ¡Cuidado! ¡Pero cómo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Qué desgraciado! Ya estoy aquí salvando. ¡Pero Marcelina! ¿Sí? ¿Qué le ha dado un vaído? ¿Pero qué le ha hecho usted animal? Oiga, un respeto. Que la que se ha presentado voluntaria ha sido ella. ¿Pero le ha hecho usted cargar con los tubos? No, dale. Dame una galleta, a ver si espabila, hombre. Marcelina. Gracias a Dios. Menos mal. Adiós a la madre. ¿Está bien? ¿Está bien, Cordera? Sí. Pero no gracias a Dios, sino la casualidad. ¡Que Dios no existe! ¡Uy!